recibiendo a Berta, la mamá de la Chacha Villagra, a sus hijos, a su hermano. La placa le estamos entregando, dice el Club Atlético Belgrano, in memoriam de Julio César Villagra, al cumplirse 20 años de su partida. Chacha, tu magia, tu talento, tu humildad y tu hombría de bien están presentes en cada momento para homenajear a un verdadero grande. Y si no fue demasiado joven, el aplauso de esta noche es para Julio César Chacha Villagra.
jugaba al fútbol de chiquitito. Es lo primero que quería que le regalaran, pelota. El único que le encantaba. ¿Andaba pateando por todos lados? Por todos lados. Sí. Vivía jugando a la pelota, acá en la calle, en el frente, en todos lados. A mi vieja pobre le alcanzaba para comprar una pelota por año. ¿Y sabe cómo la cuidamos? Fue el mejor juguete que tuvimos en la vida. En mi casa se respira fútbol. Es todo fútbol. Éramos cuatro locos nosotros, jugábamos a la pelota. Nos cagábamos a trompadas. Mi vieja jugaba a la pelota con nosotros. Y cuando hacíamos el pan y queso, todo el que ganaba quería que jugara la chacha, elegía la chacha. Y a nosotros no lo podíamos pagar, a pesar de que era chiquito y teníamos más edad que él. La chacha habrá tenido 7, 8 años, nosotros teníamos 12, 13. Y a veces lo teníamos que sacar porque no se la podíamos quitar. Ya era habilidoso de esa edad, ya como desde la cuna, ya tenía la pelota que no se la podíamos quitar. Tenía una habilidad de tirar la pelota por la raya y no lo agarraba nunca más. No lo agarraba nunca más. Eso es lo que uno dice que es jugador de potrero, porque tiene más picardía que todos los otros profesionales que hay en estos momentos. Que él no lo tuvo porque no tuvo ningún gimnasio que tienen ahora los pibes de esa edad. La chacha con 15 años ya jugaba en una primera. A los 18 llegó a Belgrano, a la primera de Belgrano. Él inició jugando acá en esta cancha y también en la cancha de Patricio. Jugaba para las estrellas, jugaba para Patricio, jugaba en todos lados. Campeonatos que hacían relámpago. Nosotros le decimos campeonato libre, que eran de tercera. La chachita de ahí, a los 16 años, ya estaba jugando de tercera aquí. Jugó poco la chacha aquí en la liga. ¿Por qué? Porque ya estaba medio carteludo, como quien dice. Entonces ya Belgrano medio... Él prefirió verlo, pero cada vez que tenía tiempo se venía y jugaba al cine. Y esos jugadores salían de acá de la zona, de los barrios, que es el jugador donde está ese habilidoso. Que eso es lo que se está perdiendo prácticamente porque el fútbol está un poco privatizado. Vos para llevar un chico de acá del barrio a otro equipo tenés que pagar una cuota social y hay padres que lamentablemente no tienen ese ingreso como para pagar. Yo creo que el tipo que salía de un potrero tenía más garra. Ahora hay un fútbol más medio light. No hay más potrero. Yo cuando empecé a los 12, 13 años a jugar con tipo de 30 años que era. Y todo en barrio, jugaba con los muchachos del barrio y me pegaban patadas, íbamos a lugares complicadísimos. Y ahí es donde se hace el jugador de fútbol. Ahora si no tenés división inferior, si no tenés ropa, no practica, tenés que tener una cancha. Nosotros practicamos entre medio los vidrios, las piedras. Ahora todo el fútbol es muy, muy estructural, muy, muy esquemático. Bueno, él salía de todos los esquemas, él era un chico que tenía mucho potrero. Sí, aparte de aquí el fútbol ya se está desapareciendo en la villa. Un barrio muy futbolero y desaparece por la sencilla razón de las canchas. En este sector llegaba a haber 5 canchas en el sector de Villa Libertador. Estaba la cancha del Americano, estaba la cancha de Sportivo, estaba la cancha de Pilcomayo, estaba la cancha también de Primero de Mayo y la cancha de Los Molinos. Cada uno de los equipos que te nombré tenía su cancha. Ahora la única cancha que queda es de Los Molinos. Una sola cancha, no hay más. Ya andaba re bien, volaba aquí en el barrio. Y yo veo un aviso en el diario que Belgrano entrenaba jugadores libres. Me fui al Verdi, hablé con Altamirano, con la Chiva,
Y le comenté que tenía un pibe así, así, para llevarlo. Terminó la práctica, llegamos al vestuario a bañarnos y era el comentario del negrito de remera de Brasil, porque él fue con un entrenamiento una remera de Brasil. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ya ahí le dijeron, eran tres o cuatro personas, de dirigentes, que volviera el martes a entrenar. Entonces lo hablaron ahí, si era libre, todo así. Él no hizo inferiores. Jugaba aquí en el barrio, ¿no? Y le pregunté si quería que lo llevara y fuimos. Gracias a Dios, quedó. Se cruzaba un jugador de todos lados y quedaba el mejor, porque el Pucho se ponía luego el alambre y caminaba a dos metros y sabe cuál lo miraba caminar el jugador de atrás, sabe quién era bueno o no. Yo me acuerdo, habían traído 18 figuras en un campeonato. Después trajeron 19 el campeonato siguiente. Y se fue el que tenía plata, como quien dice, en esa época había uno que ponía plata y armó un equipo de barro. Y vino uno que no tenía plata y el Pucho Raiga dice, vamos a armar un equipo de la liga. Y lo trajo a la Chacha, al Coco Magliola, a un montón de pibes que eran de acá de Córdoba, de otros equipos, y que después fueron grandes figuras. No había nada. Estaba Belgrano muy, muy mal. Así que ellos se te llevan sus zapatillas para entrenar, todo eso. Calcula llegar de Villa Libertador, de jugar en los barrios, a Belgrano, semejante club, la gente tremenda. Y nosotros mamamos Belgrano de toda la vida. Me entero de que estaba jugando en Belgrano y prácticamente sin haber hecho división inferior en Belgrano. Jugó 45 minutos en una reserva y después ahí saltó a primera y no la dejó nunca más. Y van a Colonia Caro ya un partido de práctica y jugó medio tiempo en la reserva. Entonces lo sacó arraigada y le dijo que se quedara para el banco en la primera. Y de ahí no paró más. Arrancó, incluso ese día iban perdiendo 1-0. Él entró a los 35 más o menos del segundo tiempo. Una jugada de él, un gol, 1-1, y casi sobre la hora ese gol ganó 2-1. El tipo debuta y perdíamos 1-0 en la cancha de Huracán. Y Belgrano movía multitud de ese tiempo y estábamos muertos, loco. Acá la Chacha Villagra jugó su primer partido oficial con la camiseta de Belgrano. Belgrano le toca debutar en esta cancha contra Alianza San Martín. La Chacha en su primer partido inicia su romance con la gente. Cuando le cae la pelota a esta área, medio de sobrepique y de espalda, la engancha y la clava el segundo palo. Toda la gente de Belgrano estaba en esa tribuna, explotó la tribuna, imagínense un gol de Belgrano en el último minuto y la Chacha salió corriendo para aquel lado para festejar con la gente y sus compañeros que lo fueron a abrazar ahí, bien cerquita el córner. ¿Te imaginas el gol de su vida? No sabía para dónde salir corriendo, después me comentaba. Vio la pelota, le pegó al arco y salió corriendo para cualquier lado. Creo que fue una de las mejores alegrías de su vida, fue el primer gol de Belgrano. Belgrano jugando los torneos provinciales de la Liga Cordobesa, Villagra llamaba la atención. No era un ídolo, era un pibe que ilusionaba, pero llamaba la atención por su desparpajo, por la forma de jugar y además por la melena y esto de jugar con las medias bajas, una postura de crack de potrero. Yo creo que cuando él, con el Pucho Arraigada y demás, empieza a tomar lugar en el equipo, creo que empezó como un puntero derecho. Y después se fue acomodando más como un enlace o tenía mucha movilidad dentro de la cancha y era muy habilidoso con la pelota. En esa época no había visto yo un lateral como él, que la velocidad que tenía, el dribbling que tenía, la precisión para pegarle la pelota, ¿viste? Y aparte manejaba los dos perfiles, ya salía para cualquier lado. Como jugador, en ese momento, te digo, era un fenómeno. Belgrano era un fenómeno, era un jugador indiscutido. Te digo, Maco, a veces cuando lo faltaba a Villagra, todos los técnicos medio lo asustaban un poco porque era uno de los jugadores que se equilibra. No, juega bien. En un mosaico te hacía cualquier cosa, te hacía habla. La gambeta cortita y me la sacudía la pobre chacha. Porque antes jugaban en Belgrano, jugaban con cada equipo. En el campo. Mataban la pata, fue una de las veces que hemos ido a cancha que era arada. Tenía un dribbling, enganchaba la pelota y gambeteaba, era una característica. Cuando él estaba inspirado y gambeteaba, podía apilar tres o cuatro rivales sin ningún tipo de problema.
y era muy inteligente para jugar. Tenía un panorama de la cancha muy interesante. Cuando Belgrano pudo disfrutar de su mejor momento, se encontró con un jugador bastante completo. Veloz, inteligente y extremadamente habilidoso. Era un 7 pegado a la raya que siempre te amagaba siempre a tirar un centro y por alguna razón siempre te enganchaba. Entonces sacaba unos centros casi combado, y yo no sé, siempre entre el arquero y el delantero, siempre ahí. Y después con el tiempo obviamente se empezó a retrasar, terminó jugando como un enganche. Cuando se la daba te salía el marcador, salía lo ciego y lo dejaba dibujado. Lo dejaba dibujado, era un jugador como para decir ole. Cuando la hinchada dice ole, ole, bueno, todos esos ole los hacía, los fabricaba pura y exclusivamente la Chacha. Creo que esos goles venían de Villa Libertador, del potrero de Villa Libertador. Tenía, como quien dice, tenía todo, ¿no? Tenía fuerza, tenía todo, se aguantaba. Porque había equipos que salían directamente a marcarlo a él, ¿entendés? Entonces le ponían un marcador fuerte, a veces hasta para que lo golpearan. Y se bancaba todo, se bancaba todo. Volvimos a concentrar en la misma habitación y yo después de ese partido le dije, Chacha, si a mí me llegan a vender, yo te tengo que dar la mitad de mi pase a vos, porque vos me haces famoso a mí. Así le decía yo, en la misma habitación, porque yo me sentía en deuda con él. Y me daba cuenta que el tipo hacía todo el esfuerzo para que nosotros hiciéramos goles, más allá de quién hacía goles. Pero él veía, él me decía, te la voy a poner en la cabeza, vos te vas a saltar cabeceando, son fenómenos cabeceando, dice, vos quédate ahí que yo te lo voy a poner toda en la cabeza. Y él ha dicho y hecho. Y se preparaba para eso. Y en la concentración me llenaba la cabeza diciéndome, te voy a dar un pase, te voy a poner un pase en la frente, vas a hacer un gol. La confianza que te brindaba él, como yo lo veía jugar a él, como Villarreal, como vi jugar muchos jugadores, para mí que era jovencito, era muy importante. Porque yo decía, me está abrazando un tipo que tiene una historia en Belgrano, que ha vestido la camiseta 10 muchos años, y bueno, y que todo el mundo lo quería, porque era así. Me daba la sensación que él entraba a divertirse, ¿viste? Como que él entraba a un potrero. Mientras que a los otros, no sé, por lo menos a mí, jugar en la cancha de Belgrano era como la responsabilidad de saber que tenés que ganar siempre. Tipo que entraba con una simpleza a la cancha, como seguro de que él iba a jugar bien. Los paseó a todos. Paseó toda la defensa del instituto. El tipo los gambeteó a todos, a los mediocampistas, los volvió locos. Le tiraban cada patada, no lo podían agarrar. Te voy a repetir, a mí me hizo hacer 3 goles, me ponía el fútbol acá en la frente o abajo para que definiera. Ese fue el mejor partido que yo lo vi jugar a la Chacha. Más allá de que haya jugado otros partidos excepcionales, ¿no? Pero para mí, en su momento cuando vino Maradona a jugar a Belgrano, te digo que no había mucha diferencia entre Maradona y Villagra. No había mucha diferencia porque lo trajimos a Maradona a Belgrano como diciendo, oh, Maradona va a ser lo máximo. Y la Chacha Villagra, para mí, jugaba mucho mejor. Heredia para darle a la derecha para buscar a la Chacha. Allí está en el área, viene Villagra. Engancha bien, no puede, la metió para adentro, va a sacar remate, Villagra, gol. ¡Golazo de Villagra! Bueno, fue una jugada donde Víctor Heredia la recibe por el medio, ¿no? La tira a la punta y recibo yo. Le amago al 3, ¿no? Y bueno, cuando tengo la suerte de pasarlo y le pego fuerte cruzada y tuve la suerte de convertir. ¡Golazo de Belgrano! ¡Belgrano 1, Italiano 0, Julio César Villagra! Comenzaba a ser Villagra el hombre que desequilibraba arriba, sí, con una jugada colectiva hermosa. Golazo espectacular de la Chacha Villagra. Gana Belgrano y promueve todo, pero todo el aliento de su público. 4 minutos 37 para verlo cuántas veces. Che, ¿quién es ese que está ahí con Villagra? Este es mi ídolo. Oh, hola, Pechocho, mi chino le dice. Hola, Pechocho. Este es mi ídolo. Este es mi ídolo, este loco. Gracias, loco. Son mi ídolo, loco. El obrero de la popular se identificaba mucho con Julio, porque
era igual que todos los otros que estaban ahí alentándolo. Para mí, ¿no? Era así, porque un tipo que era muy humilde y por eso era ídolo en Belgrano. Todo el mundo lo quería, todo el mundo lo saludaba. Él saludaba a todo el mundo. Yo te estoy diciendo que la Chacha era diferente porque él venía de un barrio pobre, humilde acá, cuando Belgrano estaba muerto. Villagra es mi ídolo desde que yo era así. Bien chico, tenía 7, 8 años. Y él era un jugador, viste, muy tímido. Imposible sacarle muchas palabras. Pero era como vos te le acercabas a alguna foto y te recibía con esa sonrisa. Ponía todo para la foto. Y la cara mía es la de un pibe que está abrazando a su ídolo, ¿no? Él dejó en la historia la frase: yo no juego en Belgrano, no juego en el cuadro más grande del mundo. Y a mí se me hacía un nudo en la garganta, me agarran ganas de llorar porque sintetizó lo que él era como persona, lo que era como ídolo y lo que Belgrano nos representaba para él. Por todo lo que nos entregó desde que él debuta con el equipo en la Liga Cordobesa y lo deposita a Belgrano en Primera División. Cuando una hinchada, la Belgrano, cualquiera, adopta a alguien como ídolo, suele no equivocarse. Y sabe que ese tipo no le va a fallar, y el tipo no le falla, como no le falló la Chacha, como más adelante no le falló Artime, como más adelante no le falló Sosa. Artime era sacrificio, gol. Sosa era galera, bastón, tener ideas claras. La Chacha tenía ideas claras, tenía sacrificio, era habilidoso, era veloz. ¿Cómo no va a ser ídolo? Bueno, mira, yo a Julio, a la Chacha, sí. lo conocimos del barrio, ¿no? Sí. Él ya había empezado a jugar al fútbol cuando yo lo conocí. Él jugaba en el club La Estrella Rojas, sí. Que está ahí en Villa Libertador. ¿Vamos a pasar por ahí? Sí, vamos a pasar por ahí. Y bueno, nosotros los juntábamos ahí al frente de la Plaza Villa Libertador, sí. Y éramos un grupo. Un grupo más o menos como de 25, 30 muchachos, digamos, que integraba la barra, que se le llamaba la barra de la Chacha. Nunca se dejó de estar con nosotros. O sea, él tenía sus obligaciones como jugador profesional, era un tipo muy, muy entregado al club. Y bueno, cuando tenía sus tiempos libres, sí, se juntaba con nosotros ahí en la esquina. Te digo, la barra se juntaba todos los días, de lunes a lunes. ¿Entendés? De las 7 de la tarde hasta las 2, las 3 de la mañana. Después cada uno iba a trabajar, sus obligaciones. Y los fines de semana, sí. Cuando Belgrano jugaba de local, íbamos todos a hacerle el aguante. Claro. Por más que no había 2 o 3 que no eran hinchas de Belgrano, pero íbamos. Muchacho. Íbamos porque lo apreciamos mucho, por un tipazo, un negro divino era. De todas maneras, en el grupo era uno más. No. En eso, mira, yo te lo puedo asegurar, enero. Yo creo que era el más humilde de todo Villa Libertador. No, era un tipo loco que le pedía, qué sé yo, por decirte, los calzoncitos lo daba. Oh, Julio, vos estabas comiendo asado, charlar. La amistad, las cosas sanas. Y el fútbol de antes era otra cosa, se jugaba con el alma, la vida, el corazón, con la sangre, con todo. Se dejaba todo en la cancha. Este es el maestro. Este es el maestro y la humildad del barrio. De Córdoba. Este era un profesional. Este jugaba por la camiseta. Este era un bohemio. Amaba su barrio. Su gente. Estaba con quien él quería realmente. Que vos lo veías aquí en el barrio y él charlaba con uno como uno más. O sea que nunca él trataba de
de estar con la gente, que nunca se olvidó de los amigos que tenía él de la placita. Oye, parece el patrón, no hace. Vos no sabes, vos no sabes. Vos no sabes las cosas que hemos vivido, vos no sé. Chacha, anda por la puerta, pasó el hablo. Aparte, no sé cuántos años tendrán ustedes, pero. Fue la infancia. Y la cantidad de gente que hizo de hincha de Belgrano. Y yo era de taller, ¿eh? Pero me hice hincha de Belgrano por la Chacha. Porque cuando lo empecé a seguir a él, el corazón ya empezó a ser celeste por la hinchada, ¿viste? Tenía un hinchado en Belgrano. No hay mucha gente que se hincha de Belgrano. Por el tipo sencillo. No era el tipo que. No era el tipo que agarró Vicentín de decir humo. De que yo soy. No, el tipo venía y compartía. No, yo soy el tipo, pero el tipo te venía. Y nosotros no tomamos vino, pero. El tipo te compartía una coca, lo que sea, el tipo te compartía. Sí, era muy chico, ¿eh? La humildad, sí, la sencillez que tenía, no lo tiene nadie. Loco, de verdad, ni hoy en día. Es verdad, ni hoy en día no hay un guaso sencillo o humilde como no lo hubo. Yo lo recuerdo así, tengo muchas. En los diarios tengo muchos recortes, que sale él, tengo un montón de recortes. No tuve una camiseta, yo eso que vivía al frente, para no echar los huevos siempre, porque era poca la camiseta. Pero a mí me hubiera gustado tener la camiseta de él. No la tuve. Nunca se la dio porque nunca le iba a entrar. Bueno, porque la Chacha era así. Jugaban por la camiseta, no jugaban por el filo. ¿Te das cuenta? El tipo le jugaba por fútbol, porque le gustaba. Y dibujaba. Era bueno el tipo. Chao. Y con eso. Ya así se llama el Cacho Pedro, ¿no? Julio César Villar. Julio César Villar. No se tenía que dar moto nunca, loco. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el verde, mi primera cita en la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en su balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Muy bien! Felicidades, loco. Felicidades, loco. Viva Córdoba, la puta que lo parió. Sí, la verdad, mira, con Julio hemos caminado desde la mañana temprano con los entrenamientos, los almuerzos, las tardes, tomando café con leche en mi casa, en la casa de él. Y también he compartido la noche con Julio. Hemos ido juntos a los bailes, a ver a Chévere, hemos ido a ver a la Mona Jiménez. Y jamás nunca lo vi tomar alcohol. Entonces, yo siempre digo a la gente, qué prejuiciosa que a veces, ¿no? ¿Cómo a veces la gente opina sin conocer a las personas? Ensucia la imagen de un deportista sin saber, digamos, sin conocer la intimidad. Él le gustaba mucho Jiménez, pero supone al mes, si es que iba a un baile, era. Nunca lo vi tomar. Lo vi tomar una sola vez una copita de whisky nomás. Que yo lo charlaba, que el único negro que tomaba whisky era él. Pero sí, a mí me dolía, ya hasta a veces tenía ganas de pelear por él porque le hacían mucho cartel de borracho. Pero no, nada que ver. Cuando teníamos oportunidad de salir, así que no jugábamos en algún momento, íbamos al baile de la Mona y nos quedábamos en un rinconcito. Sin que nos viera nadie, simplemente nos quedábamos en un rinconcito. Y cada vez que la Mona tocaba esos temas, ya quería que subiéramos a cantar. Yo era un cara dura, yo me subía a cantar, él no, él era más tímido en ese sentido. Pero yo cantaba y lo apuntaba a él, que estaba al lado del escenario. Y la Mona le decía, para la Chachita que vino esta noche. Cuando empezaba 17, 18 años, yo seguía Chévere y la Chacha iba a la Mona. He ido un par de veces al baile con la Mona y me encantó. Nunca había ido, me encantó. Iba a Las Palmas, iba al Sargento, todo. Y ya, por eso te digo, teníamos buena relación aparte de la cancha,
Lo hacíamos afuera, che, lo juntamos, vamos, vamos al baile. Siempre llevamos un grabadorcito yo y tema de la Mona, a full, todos temas de la Mona Jiménez. Y él, por ejemplo, se ponía a cantar, me decía, poneme Amor de Compra y Venta, y se ponía a cantar. Tengo un amor en la calle que pone precio a su cuerpo, y yo que la quiero tanto, y yo que tanto la quiero. Hace 20 años se fue. Desde acá le mandamos un beso grande. Está en el cielo. Tenía una diferencia muy especial, que el tipo lo hacía con tanto amor. Él decía, yo me pongo la camiseta y me tengo que matar. No tengo que pensar que el próximo partido, no, no, no. Todos los domingos era el partido. Y todos los 30 de junio, espera que llegue el 1 de julio, esperando que me manden el telegrama de renovación de contrato en Belgrano. Todos los años. Él era el tipo más feliz de la vida cuando le llegaba la renovación de contrato. Épocas en que en la Liga Cordobesa de Fútbol Belgrano, que había quedado relegado después de aquella fatídica resolución 1309, estaba obligado a seguir jugando en la Liga y sin embargo repletaba la cancha. Y yo te aseguro que era un tipo que te garpaba la entrada. Ir a verlo a Villagra te pagaba la entrada. Cuando la cancha estuvo a punto de ser rematada, esta camada de futbolistas, entre ellos Villagra, fueron un poco los que pudieron sostener al club en una situación de, bueno, de jugar, de competencia y después de conseguir cosas importantes, ¿no? El jugador de fútbol se siente jugador de fútbol en cualquier categoría.
y más con la camiseta de Belgrano. Te llevaba el mundo por delante. Habíamos perdido con Alianza San Martín, creo. Sí, Alianza San Martín era, en cancha de Belgrano. En la semifinal. Salimos, sabía, no había gente casi en la calle. Tomamos un taxi en Orgaz y Colón. A 50 metros ahí, viste, en el registro. Había un muchacho con un bombo y un niñito al lado. Y lo hizo para él al taxista y se bajó y le pidió disculpas al tipo. Porque habían perdido. Así viví. Lo prestan Estudiantes de Río Cuarto, él y Ariel Ramonda. Estudiantes de Río Cuarto juegan un regional, que lo ganan, y juegan un nacional, 83-84. Se viene a Belgrano de vuelta, está Victorio Coco. Y le sale una oferta de Racing de Córdoba, Racing en Primera División. Fuimos a hablar con un dirigente de Racing, Martínez me parece que era. ¿Sabe cómo nos bardió? ¿Sabe quién es acá? Era el Milan en ese tiempo. ¿Y Belgrano? ¿Y se ofendió? Si Belgrano va a viajar en colectivo, vos jugás en Córdoba, es decir, con otro voy a viajar en avión. No. Yo juego donde yo quiero jugar. Y fue, y habló con Victorio Coco y le dijo que le hiciera el favor, que él se quería quedar en Belgrano. Y Victorio Coco le arregló para que se quedara en Belgrano. Racing en Primera División, te estoy hablando. Se quedó en Belgrano en la liga. En el plantel que me tocó integrar, que estaba el Cabezón Balbi, estaba el Tato Martelotto, estaba Parmigiani, estaba el Ariel Ramonda, estaba el Nero Ramos. Yo siempre digo, nosotros en esa época, con prácticamente jugadores que éramos la mayoría del club, logramos ganar el campeonato local, el provincial, el regional y después llegamos hasta la final de la B Nacional. Que lo tuvo de protagonista y que no lo vio ascender por esas cuestiones que tiene el fútbol y nada más. Belgrano se retiró de la cancha de Banfield, perdedor pero ovacionado por los cuatro costados de la cancha. Se me decía, nos vamos a poner esta mañana, nos vamos a poner esta ropa. Pues ya sabés la cantidad de gente que nos va a esperar en el aeropuerto. Después de eso yo voy a Boca. El Toto Lorenzo me dijo que él había ido a ver ese partido y que la gente se iba de la cancha porque veían que Banfield no había forma. O sea, había dos o tres jugadores que se habían acalambrado. Creo que hasta no aguantaron el ritmo del partido que nosotros le habíamos puesto a ese. Y lamentablemente se nos escapó, digamos, ¿no? Se nos escapó por muy poquitito. Ya en el primer Nacional B, para mí Belgrano tenía el mejor equipo que ha tenido en los últimos tiempos y bueno, sin embargo no tuvo la suerte, digamos, no tuvo la chacha ni ese extraordinario plantel, la suerte de subir a primera, ¿no? Hubo momentos en donde el protagonismo se perdió. Entre la final contra Banfield, entre las dos finales contra Banfield, digamos, hay un momento en donde el protagonismo del equipo se diluye en la B Nacional. Y fueron otros momentos complicados para Villagra y para Belgrano. Era un tipo que estaba constantemente pensando en que teníamos que ascender, tenemos que jugar en Primera División, porque él veía el movimiento de la gente, la locura que era en la calle, que la gente te pedía por favor que tenemos que ascender. Y más cuando te quieren. Previo a esas dos finales, no me olvido más, finales, día jugaba a Buenos Aires con Banfield, gente de acá, impresionante el colectivo que viajaban a Buenos Aires y acá nosotros concentramos en el centro y salimos para ir a la cancha, salimos casi 2 horas antes, no pudimos llegar porque toda la avenida Colón hasta el estadio, toda gente, bandera celeste, todo. Algo que es imposible que te pueda olvidar. Yo, para mí lo mejor que me pasó en la vida, aparte de tener una familia y tener un hijo, fue el ascenso 91. Tocó el cielo con las manos. Estábamos los dos sentados en la platea y fueron los jugadores. Fue el Diablo, Marcelo Ábalos, el Culo, Flores. Fueron a bajarlo de la platea y no quería bajar. Le decía, no, si yo no jugué de él. Y todos los compañeros en agradecimiento por todo el sacrificio que había hecho él en ese momento. Jugó lesionado en algunos partidos. Fueron los buscaron y dieron la vuelta con él en anda, ¿viste? O sea, fue un reconocimiento del compañerismo para que, y de la gente. La gente ovacionaba más cuando levantaron a Villagra, que quiso que a lo mejor
en ese momento Alonso o Herrera o el Diablo Monserrat que hicieron los goles de esa final, ¿viste? Me acuerdo que lo llevamos nosotros porque esto estaba enyesado, no me acuerdo bien cómo estaba, pero lo tuvimos que llevar y lo dimos la vuelta al estadio, lo dimos vuelta a nosotros por eso, porque era parte de nosotros. No, yo no entré, loco, eso. Y lo tuvieron calzado los jugadores, si no, no bajaba a dar la vuelta. Tenía tanta alegría por sus amigos, por sus compañeros, por su familia. Festejábamos solos en el auto de él, andaba a los bocinas y cantando. Éramos 4 o 5. Por el centro, por acá. Grandes estaba, llegamos a primera división. Después ya al menos querés jugar un año, 2 años relajado, decir bueno, que se le respetara un poquito, decir bueno, voy a hacer un contrato por 2 o 3 años y me quedo más tranquilo, ¿viste? Porque todos los años tenés que luchar. Pero no el problema de la plata, el problema era que él quería jugar ahí. Y él había arregló un contrato con un dirigente por cierta plata por 1 año. Entonces después vino Ledesma y le dijo que no podía ser y le ofertó menos de la mitad. Yo nunca discutí con la Chacha, pero él tampoco nunca te iba a faltar el respeto, nada. Agachaba la cabeza y se iba. Era un tipo, quizás por eso no tuvo la suerte que tenía que haber tenido en la vida, porque era un tipo demasiado bueno. Pero si vos no le caías bien a Ledesma, normalmente te ibas del club o te peleabas con él. Y como la Chacha no era de pelearse, tal vez ahí también agachó la cabeza y cuando le dijo que te tenés que ir, agachó la cabeza y se fue, ¿viste? Cuando hubiese merecido mucho más, mucho más. Y él venía de una lesión y ya venía entrenando bastante fuerte. Entonces lo puso contra River, entonces lo saca y en la práctica siguiente le dice que no lo tenía en cuenta. Y se puso loco. Así que no entrenó y se vino a mi casa y después fue el martes y habló con el técnico y le dijo que él no tenía contrato. Entonces Biasotto le dijo que él no sabía que lo disculpara. Me dolió mucho cuando se fue de Verano porque hay alguien, que algunos no sé quién son, los que le ofrecieron que lo iban a llevar de acá para allá. Y no era fácil, vos fíjate hoy, todos se van de un club y es muy difícil conseguir club. Él yo hubiera tenido que quedar en Verón hasta toda la vida, sin nadie, sin nada. Vino con nosotros, habló y le dimos el pase para que si podía hacer su diferencia. Pero lamentablemente le fue mal, no sé qué pasó. No sé, lo que le prometieron no se hizo realidad. Que le aceptaba el pase. Primero lo quería. Hasta le quiso arreglar por cualquier plata y le dijeron que no. Yo creo que el día que le dijeron en Belgrano hasta luego, que creo que ni gracias le dieron, creo que ese día la Chacha es como un tipo que lo echan de su casa y que se convierte en un homeless. Encuentra un zaguán acá, una piecita allá, y eso se reflejaba también en el fútbol. No fue, nunca volvió a ser dentro de la cancha el Villagra que había sido en Belgrano, nunca lo fue. Se fue re triste, lo peor que le pasó en la vida. Lo peor que le pasó en la vida, le sacaron la camiseta de Belgrano. Y cuando se trata de Belgrano, uno no piensa con la cabeza. Lamentablemente, uno siempre piensa con el corazón. Yo creo que a Julio un poco le pasó lo mismo. A mí me parece que su debacle futbolística y anímica a nivel personal pasa desde que lo dejan libre del club. Es como que dice que le quiere dar un premio para que pueda hacer, pueda estar mejor económicamente. Le da el pase, pero me parece que fue todo al contrario. Ahí cuando se viene abajo, él se va a Perú, que tuvo 3 meses. Y se viene de allá, ¿por qué? Dice que se fue a una plaza y
ponerle a media cuadra, explotó una bomba. Era el tiempo que estaba. Problemas, pero nada más de hacer mono y se vi. Debe pasar Racing de Córdoba, que también jugó unos partidos y tampoco andaba mal de la cabeza. La casa de él era Belgrano, amaba a Belgrano, lo quería mucho y para mí de ahí se vino muy abajo, anímicamente, espiritualmente, económicamente. Terminó en Racing, casi fue un exilio forzado que tuvo Julio César Villagra. No obstante, en Racing alcanzó a mostrar algunas pinceladas de su increíble talento, ¿no? Recuerdo que le hizo un gol a Quilmes de penal, allá en la cancha de Quilmes, un empate 1-1, y es lo poco que queda en Racing, porque no jugó todos los partidos, no terminó jugando la temporada, y no vamos a decir que se presagiaba un final así, pero se notaba que estaba ya en el ocaso de su carrera y que había dejado todo en Belgrano, que era su gran pasión. No había camiseta que lo motivara como la camiseta de Belgrano. No, a mí me sabía decir, hoy soy un ídolo y mañana no soy nadie. Todavía la tengo bien recordada y me parece que tiene razón, ¿eh? Me parece que tiene toda la razón. A través de que el cuerpo técnico era el Tito Cuellar, y ya había una base de jugadores de la época, de la edad y del proceso en el cual se formaron con Julio y jugaron con la Chacha, se da la posibilidad de que la Chacha venga a ser integrante del plantel de esa época, en el año 93. Y éramos uno de los últimos dos que nos terminamos de cambiar para salir al túnel, al vestuario, y recuerdo que teníamos el médico que estaba en la camilla con Julio, con la Chacha, que lo había terminado de masajear. Y yo me arrimo a cargar al médico por el tema de unos anteojos que tenía redonditos de la época que se usaban. Y justamente Julio se levanta de la camilla que termina y nos quedamos a bromear juntos. Inclusive hasta el punto que nos gritaban desde el túnel que estábamos faltando nosotros dos para entrar a la cancha. Empezamos perdiendo 1-0 el partido. En el primer tiempo, en el segundo tiempo fue que sucedieron los dos goles justamente de él. El empate y el segundo gol que fue espectacular de la forma que él definió y cómo encadenó la jugada, porque la inició él y tuve, gracias a Dios, la posibilidad y la suerte de participar y ser coautor de él, ayudar a convertir el gol que hizo. El último partido que se despide hizo dos goles, un gol a estilo Maradona, que fue el segundo. Un sombrerito y lo agarró como vino, que fue un golazo. Tenemos gol en Arroyito, Marcelo. ¿Gol de quién? De Belgrano, que iguala con Rosario Central 1-1. 1-1, entonces, el único equipo de Córdoba que está en primera, Belgrano, que está igualando con el canalla. Acá la pelota la va a jugar el equipo de Atlético, le va a pegar a ese balón, Prado. Insistía que fuéramos al baile y nos fuimos a la Sociedad de Belgrano, que el otro ídolo era Carlito Jiménez, y nos decía que teníamos que prestarle ropa. Y bueno, un amigo le prestó unos zapatos que le quedan grandísimos, porque él calzaba el número 36, y cuando, antes de llegar al baile, yo le decía, negro, los zapatos ya están adentro del baile, vos recién estás por entrar. Que bueno, después con el tiempo me entero que inclusive en el relato de la filmación con el hombre que estaba relatando, el periodista, para darle dimensión al gol, de la magnitud de lo que había sido, el periodista, el relator, cita como que
pareciera que fuera su el último gol de su vida, por la espectacularidad del gol, ¿no? Y bueno, dado la paradoja que así fue. Viene Villagra para López, se viene López, 43.50 ya, le queda muy poco el partido, la tiene López, se viene Sosa, tal vez sea una de las últimas, se viene Sosa, tocó para López, y López va a tocar para Cantarelli, Cantarelli que tendrá que ver a Medina, y ya lo vio a Medina, y se viene Medina, y por el medio de la campilla, y buscando el milagro viene Baroni, viene el centro de Medina, atención, viene el centro arriba, y va Baroni por el milagro, y el que la peina por atrás, el jugador Atlético que cierra, atención, le queda Villagra, ¡gol! Remárquelo, póngalo en un cuadrito, el gol de la Chacha. Y justo ahora se le tenía que dar a los 44.30 del segundo tiempo. Cuando toda la gente ya pensaba en el 1-1, Villagra con la zurda la clavó ante la estirada fenomenal de Copari, que claro, no podía llegar. ¿Y quién podía llegar? El Atlético está perdiendo ahora 2-1. Y así son los grandes jugadores, ¿no? Así son los grandes jugadores, indudablemente. Veníamos en colectivo, me acuerdo. Venía triste, ¿viste? No era feliz. Él ya no era feliz si no jugaba en Alberdi. Yo, ¿qué te pasa, loco? Tenés que estar contento. Si yo no juego en Belgrano, no quiero vivir más. Así me dijo. Él se ve que ya lo había premeditado antes, lo tenía en su mente, porque ese día estuvo con todos nosotros, todos los busco para estar ese día. A mis hijitos fue y les compró un regalito a todos ese día, en un kiosco del frente. Y al rato vienen y me avisan. Y ese día también jugó mucho a la pelota, tiró un mural y se mata de risa, estiraba en mi cama. Él me decía que se iba a ir lejos, pero yo pensaba que era un viaje a jugar fútbol, a trabajar. Y el productor estaba escuchando la radio y toma la noticia de la radio. Y entonces, en ese momento, me avisa, en una pausa del programa, estábamos haciendo el programa, insisto, en vivo, y entonces en la pausa de Fútbol por TV, el productor me dice, acabo de escuchar por la radio que sucedió lo que sucedió. Y tristemente me tocó en un programa en vivo anunciar lo que había pasado con la Chacha Villagra. Al pisar este césped y ver la cancha vacía, recordar estas tribunas ovacionando a la Chacha Villagra, a uno le parece mentira que hoy se esté debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital de urgencias. Una década entera dedicada a Belgrano, con gloria y amarguras, con goles y frustraciones, y el tan deseado ascenso que Julio César, la Chacha Villagra, tuvo que ver desde la platea. Todo parece indicar que Julio César Villagra, de 31 años de edad, habría tenido ayer una fuerte discusión con su esposa y después decidió quitarse la vida. Hoy, familiares, amigos y ex compañeros del deporte lo acompañan en sus últimas horas en el hospital de urgencia. Y fue increíble la cantidad de hinchas de Belgrano que había en la calle, o sea, rodeando el hospital con gorro, con bandera. Y estábamos todos como esperando un milagro, ¿no? Pues no podía entrar, no dejaban entrar. Yo me quedé en el hospital todo el tiempo, todo el tiempo.
venía a mi casa, comía o tomaba café y me iba de vuelta. Él entró al hospital de urgencias con una escala de Glasgow sobre 15, que es lo normal. Él tenía un score de 3, lo cual es gravísimo. Su estado en el momento actual es de descerebración. Ha sido una herida de bala penetrante, destruyendo partes vitales del mismo, que condicionan su estado neurológico. ¿Es irreversible? Es irreversible. Y nos preguntamos todos por qué hizo esto. Y no hay respuesta. No hay respuesta. No, no va a haberlo nunca. Él solo sabe. No lo he conocido prácticamente porque él falleció cuando yo tenía 1 año y medio. Sí, la verdad es que hace falta. Ahora, en este momento, hace mucha falta. Se extraña mucho. Ahora de grande, lo sentí más. Antes de chico no, pero ahora de grande. Y la gente, lo que te cuenta de él. Sí. A mí cada vez que me hablan de él, se me caen las lágrimas. Me siento muy orgulloso de lo que fue. Allá de la decisión que tomó él, pero yo sigo siendo, estoy orgulloso de él, de lo que fue y de lo poco que estuve con él. No sé cómo era él, entonces no puedo decir sí, soy parecida en esto, porque encima no me acuerdo ni de la voz, por ejemplo. No sé cómo era, me hubiera encantado saber cómo era él. Pero bueno, vivimos de recuerdos y de fotos y de la esperanza de algún día encontrarnos en algún lugar. Por ahí me doy vuelta y es como que siento que alguien está atrás mío, me tocan y siento que es él. Yo siento que es mi viejo, que está conmigo. Que no había lugar donde velarlo, lo velaron en el Club La Estrella, donde él había nacido. Así que vinimos en Amavario y preparamos aquí y se lo veló aquí. Se lo veló aquí. Porque era grande y porque así lo pudo despedir todo el barrio. También lo despidieron un par de horas en el Club Belgrano, velándolo porque también la gente del club lo quería ver. Porque era su sueño despedirse en la cancha de Belgrano del fútbol. Y también para él la vida fue su último partido. Él fallece en el 93 y hacía 2 años que no jugaba en Belgrano, 1 año y medio. Y sin embargo, al sepelio lo tuvieron que pagar los propios piratas, ¿no? Haciendo rifas, haciendo como una vaquita. El velorio era medio jodido porque cuando él falleció, no. La pagamos nosotros, el sepelio, lo pagué yo. Al sepelio, al chacho, lo pagué yo. Yo no tenía plata, te voy a ser honesto. No tenía plata. Yo, a mí, que me dio una mano grande, no me regaló nada. Pero me fui al sepelio y fue los Anderson que tenían en la florería aquí en Pedro Sani. Yo me acuerdo que tenía un 18 viejo, yo le quería dar los papeles. Hasta que yo terminé de pagar. No hizo falta. Firmé el documento y yo todos los meses le pagué. La chacha en aquel momento era Belgrano. Y nunca él se creyó ser Belgrano. Pero era Belgrano, significaba muchísimo para este club. Eso es negar esos fenómenos naturales que se dan de una simpatía total del futbolista con la gente, una relación tan fuerte que se hace desde la tribuna a la cancha o de la cancha hacia la tribuna, y no la puedes negar. Entonces no había otra forma de entender que su final y su despedida de este mundo fue en esta cancha. Debía ser así, así fue. Llegaron un montón de niñitos antes de ir al colegio, pasaron todo con su guardapolvo a saludarlo. Eso fue con los padres. Tito, lo estabas dirigiendo a Villagra en Corralito, nada hacía prever este desenlace, ¿no? Por supuesto que no. Mirá, desgraciadamente el domingo, en el último partido que le tocó jugar, tuvo una muy buena actuación,
rubricó con un gol de los que nos podía tener acostumbrado. Y luego en el viaje de regreso fue toda alegría, como siempre, con todos los otros compañeros. Nosotros hacía 6 meses que estaba compartiendo el equipo con nosotros. Yo lo encontraba bien, ¿viste? Anímicamente bien, sin ningún tipo de problema, por lo menos no manifestaba ningún tipo de problema. Así que esto realmente nos cayó de sorpresa como a todos. ¿Va a haber un partido a beneficio de los familiares? Ahora no va a ser un partido el miércoles y la comisión directiva sacó una resolución hoy que a partir de este momento la cancha esta del estadio se va a llamar Julio César Villegas. Sí, fue una decisión que la tomamos entre los dos. Ella me consultó a mí y yo, es una decisión que ella tiene que tomarla y bueno, yo la apoyo a muerte porque es lo más sagrado que tiene mi hermano, no que tenía, que tiene. Y, bueno, pero usted es una forma de lograr la continuidad de Julio César y a la vez de ayudar a quien lo necesita. Sí, porque nosotros sabemos muy bien, como vos, como mucha gente, la vida que llevaba Julio, un tipo sano. Toda la vida se cuidó al máximo. Y bueno, y sabemos que mucha gente lo necesita. Ese fue un momento medio como duro, como chocante, digamos, para todos los que estábamos allá afuera esperando el desenlace. Me acuerdo que entraron unos tipos con unas valijas, ¿sí? Y yo me acuerdo que me acerqué a Lugo o a la Berta, no me acuerdo, y le pregunté y me dijo, él decidió donar los órganos. Y escuché que eso es difícil de entenderlo, ¿no? Ahora eso se divulga mucho más, hay mucha más información, muchas más cosas, pero en aquella época era muy difícil. Y fue, la verdad que fue un poco duro, ¿no? Que entraran estos médicos con los guardapolvos y que salieran con los órganos de Julio. En horas de la madrugada, el equipo del CADAIC realizó la ablación múltiple y algunos órganos fueron inmediatamente trasplantados. ¿Esos órganos ya han sido recibidos, han sido implantados? Esos órganos sí, el hígado y el corazón ha sido implantado. El corazón en un joven de 20 años en Mendoza y posiblemente los pulmones, lo iban a valorar los médicos de este joven que estaba con una insuficiencia cardiorrespiratoria en Mendoza. Y el hígado ha sido implantado en una niña de 12 años aproximadamente en el Hospital Garrahan de Buenos Aires. Recibe los riñones, un riñón creo, una prima de un patrón de mi hermano Omar que trabajaba en una tornería que son del Fortín, provincia de Córdoba. Y se hizo saber público el nombre de ellos, hincha perro de Granancio. Se acercó un hombre, joven, unos 38, 40 años, y agarre y me dice, maestro, ¿cómo puedo hacer para entrar a ver la cancha? Entonces me quedo medio en silencio mirando a quién le podíamos preguntar. Pensé inmediatamente en Oscar Díaz, el utilero. Entonces agarré y dice, mire, en realidad yo soy mendocino, quiero conocer esta cancha porque acá latió mi corazón. Lo miro un poco sorprendido, digo, ¿cómo quiere conocer la cancha si latió? Porque ha hecho algo, ha corrido acá. Dice, yo no quiero prensa, no quiero nada, dice, pero yo tengo el corazón de la Chacha Villaga. Antes de sacarlo para ir a sepultarlo, ahí anunció, vicepresidente de ese tiempo, anuncio.
que iban a poner el nombre de la cancha. No, en ese momento sentiste algo. ¿Te imaginas el dolor? Un poquito, es un mimo que nos hicieron. Y en ese momento me parece que sonó más por parte de Ledesma como un reconocimiento, un homenaje, pero coyuntural, o sea, del momento. Le pusieron el nombre de Julio César Villagra, pero no mucho más. Por eso creo que hay gente que no... Digamos, no fue una designación contundente. Fue una designación a lo mejor inspirada por el sentimiento en el momento, pero después se diluyó o no hubo algo para fortalecer eso. Y por eso estoy seguro que hay mucha gente que ni sabe que se llama Julio César Villagra en el estadio. Haciendo a la distancia un análisis muy rápido, es un pedido de disculpa eterna. Me equivoqué cuando te fuiste, Esta cancha se tiene que llamar como te llamabas vos. Era más fácil y era políticamente, era más redituable hacerle un homenaje a la Chacha, ponerle su nombre a la cancha, hacer el velorio en el estadio, que demostrar que, o para que alguien no vaya a hacer cosas, que alguien se acuerde que vos lo echaste. No había ni un cartel, no, la prensa no le decía el Julio César Villagra. Se lo nombraba como el gigante de Alberdi, el estadio de Belgrano, la cancha de Belgrano. No fuimos a jugar al Chato prácticamente toda la década del 90. La cancha estaba prácticamente abandonada, estaba llena de escombros. Después, cuando la reabrieron, tampoco le pusieron un cartel que dijera Julio César Villagra. A mí lo que me duele muchas veces, vos viste que al estadio se le puso Julio César Villagra y nunca lo nombran. Como decir a Malfitani, decir Alberto J. Armando, nunca lo nombran, decir el estadio Julio César Villagra, no. El gigante de Alberdi. Nadie tomó esa iniciativa de empezar a instaurar en la cabeza y en la mente de las nuevas generaciones de hinchas, de gente que a lo mejor no lo vio nunca jugar a la Chacha, de que ese es el estadio Julio César Villagra. Y que se llama Julio César Villagra por esto, por esto y por esto. Ojalá que un día me vendan a Europa y que les quede una moneda si hacen una tribuna grande ahí en la tribuna de la Guelfi. A España. Para que hagan una tribuna grande. Y hoy la cancha tiene el nombre de él. Si supiera, ¿no? Al menos nosotros la estamos viviendo. Tremenda. El apellido de mi madre, la historia, ¿verdad? Una cosa loca. Esta es la historia de la Chacha Villagra, el que le robó el nombre al gigante, la leyenda que no podía quedar en el olvido, el mito que está presente en cada rincón de Alberdi, en cada pibe que corre detrás de una pelota, en la utilería del club, cerquita de la raya de cal de la cancha, en la memoria de los que lo vieron jugar, en el imaginario de los que no lo hicieron, para que no se pierda su figura, para que no termine siendo uno más, para que todos sepan que el estadio lleva su nombre. Julio César Villagra, el que se bancó todo, el que murió temprano, el que vivió su vida a lo Belgrano.